Ahora que terminó el título 42, cientos de migrantes enfrentan restricciones y menos oportunidades para avanzar desde la frontera sur de México. Muchos están varados en Tapachula, ahora sin poder regularizarse. El migrante ecuatoriano Marcos Farías le tomó solo unos minutos cruzar de manera irregular el río Suchiate en una balsa improvisada, temeroso de ser detenido por migración, pero con su firme propósito de llegar a México para avanzar a Estados Unidos con o sin documentos. Bueno, pero o sea, tienen que también darles una oportunidad a los migrantes que ya estamos a mitad de camino y debe haber una solución para que no, como decir, no volvamos otra vez al país de nosotros y tomen conciencia también. Las restricciones no. Desde el parque ecológico donde los migrantes obtenían documentos para transitar por 45 días, el migrante de Venezuela Davison Inciarte destacó en entrevista con EFE que se están organizando para salir de manera masiva o en una caravana, porque desconocen si les van a otorgar más documentos para las personas en movilidad. Un 50 y un 50. El 50 en los buses, eso que no se sabe para dónde están llevando las personas. Están dando un documento que tiene que uno decir, y de 20 días para salir del país, para abandonarlo por la frontera que entró. Imagínense, eso es difícil, no sabemos qué es lo que va a pasar con nosotros. ¿Cómo es que es? Sí, hay muchos riesgos porque por lo menos no sabemos si caiga ahorita la migración, nos puede llevar, no sabemos si nos pueden atracar. Estamos a la intemperie, pues no tenemos dónde dormir, no hay baño. Y aparte no van a poder avanzar, ¿no? Sí, no podemos avanzar porque donde entregan los permisos, eso todo lo desarmaron ahorita. En la franja fronteriza de México, a unos cuantos metros de Guatemala, un agente de migración destacó que no se tienen medidas extraordinarias por el término del título 42, ya que únicamente están patrullando el río Suchiate y el centro de Ciudad Hidalgo, aplicando los protocolos y que los migrantes lleven sus documentos.